Bueno, yo creo que lo que es evidente es que llevamos unos años en los que los partidos, fundamentalmente los partidos políticos, no están, este bipartidismo que hemos tenido, pues no está a la altura de las circunstancias, porque ha demostrado que, bueno, se ha demostrado a lo largo de estos últimos años que hay corrupción en los partidos y en la financiación de los partidos, porque nos pasó antes con el gobierno de Felipe González, que tuvimos ya una experiencia muy dura, y ahora, con lo del PP, pues ya nos estamos, no sé cuál es la palabra, pero estamos realmente frustrados, yo creo, que la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Y esta solución, a mí me encanta que haya políticos que no sean gente que solo ha hecho política, que sea gente que ha hecho su profesión en otras áreas de conocimiento y que luego se dediquen a actuar en política, porque es otra manera de hacer las cosas, no están tan atados a la disciplina del partido, yo creo que se sienten más libres, vienen con ideas novedosas y eso me gusta, pero creo que no va a ser suficiente. Creo que eso es un paso, pero yo creo que vamos a necesitar mucho más, porque para que la gente vuelva a tener confianza en los representantes, yo al menos creo que necesito, y los que están a mi alrededor también, necesitamos estar seguros de que la financiación de los partidos se hace bien, escrupulosamente bien, como la financiación de cualquier otra actividad. Y que, por lo tanto, tiene que haber unos controles sobre cuáles son las donaciones, cómo se utilizan, cómo llega el dinero a los partidos, que hasta ahora no han existido. Hasta ahora yo creo que lo que ha existido es una sensación de que, bueno, los partidos, algunos se comportan bien, pero otros tienen algunos pequeños pecaditos, pero son pequeños y además todos son en función del bien común. Y eso yo creo que nos está llevando a un desencanto brutal y que, bueno, al margen de si tenemos que cambiar o no, se tiene que cambiar o no la Constitución de España, al margen de eso, yo creo que está la necesidad de decir, bueno, venga, vamos a regular cómo tiene que ser la financiación de los partidos políticos. Y lo demás está muy bien, pero yo creo que es una especie de pegote que no va a ser suficiente. Bueno, yo creo que en el desprestigio de la política o de los políticos, hay, además de todo lo que ha dicho Mari Carmen, sin duda, hay también ciertos factores estructurales que yo creo que ayudan a desprestigiar esto. Primero, que ya la política no controla la gestión pública, que de alguna forma la gestión pública está controlada por fuerzas ajenas a la política, fuerzas económicas, internacionales, exigencias externas, que de alguna forma supeditan o superan el poder que hacer de la política, por una parte es. Por otra parte también hay la necesidad, es decir, estamos ante un cambio social, sin duda, un cambio social sin precedentes, que es necesario marcar un poco el rumbo a largo plazo y no solamente al corto plazo. Entonces, la necesidad de marcar rumbo a largo plazo y el cortoplacismo de la política, de alguna forma, que está recogida básicamente a la captación de votos y el periodo electoral de 2, 3, 4 años de vigencia, no se casan bien. Es decir, hay que dar un mensaje a largo plazo y la gente tiene que saber hacia dónde quiere ir para ver los caminos que están dando son los adecuados o no para la dirección que se quiere dar. Es ahí una especie de disfunción entre la necesidad de largo plazo y el corto plazo. Hay un tercer factor también, a mi juicio, que también hace que es que la población ha cambiado de una población poco formada, hemos pasado a una población muy formada y con una información impresionante, que de alguna forma requiere también conocimiento y participación. Y las estructuras, tanto las políticas como las estructuras de todo tipo de entidades, están adaptadas para que sean unos los que otorguemos el poder, el voto, y luego sean ellos los que mandan, hagan, y nosotros recibamos lo que está. Y eso ya no se acepta. La gente quiere participar y quiere ser parte activa de la quehacer político, ¿no? Eso también queda una especie de ruptura, ¿no? Ahí. Yo creo que son factores estructurales que hay que tener en cuenta en la política y que exigirían otro modo de hacer política que habrá que pensarlo a largo plazo. Y por último diría, la entrada de los intelectuales a la política, a mí me parece magnífico porque de alguna forma son los que pueden salir de este corto plazo y dar esa visión a largo plazo de la evolución de la sociedad, pero entran en un ambiente en una estructura muy estrecha y muy, como diría yo,
y muy maleada ya, ¿no? Y es difícil que la función de los intelectuales se llegue a notar demasiado en esta estructura en la que han entrado. Lo demás, a mí me parece fenomenal que gente de pensamiento, gente además con prestigio en otros ámbitos, sean los que de alguna forma se dediquen a la política y se dediquen sobre todo a marcar ese rumbo a largo plazo. Pero les va a ser difícil actuar, ¿eh? Bueno, voy a empezar por lo segundo, la arrogancia, ¿no? Y hay un artículo, ahora reciente, del Journal of Economic Perspective, en que se hace un recorrido a las referencias que utilizamos los economistas cuando escribimos un artículo de economía. Y para mirar si realmente solo ponemos referencias de economistas, o ahora que se habla tanto de la transdisciplinaridad y de la necesidad de colaborar con otras ciencias sociales para poder decir cosas sensatas, de hacer trabajos multidisciplinares, resulta que los economistas han descubierto estos que solo citamos trabajos de economistas, ni de sociólogos, ni de filósofos, ni abogados. Bueno, estoy exagerando un poco, pero la mayoría de las citas son de economistas. Y eso la verdad es de preocupar, porque en un mundo tan complejo como el que tenemos, pues obviamente no podemos los economistas solo descansar en lo que dicen los economistas, sino que tenemos que tener mucho más conocimiento de lo que dicen otras ramas de las ciencias sociales. Eso es evidente. Yo creo que eso nos está perjudicando, porque se está fijando otras personas que trabajan también en explicar qué es lo que va a acontecer en el mundo económico y social, protestan, y con razón, ¿no? Y bueno, esto es reciente, aunque ya he visto que esta cita, yo no me conocía esta cita que me habéis dado, no conocía, pero bueno, está esto al pil-pil. Y también tengo que decir que ya hay bastantes grupos de economistas que son conscientes de ello y que, bueno, hacen trabajo multidisciplinar. Es difícil, porque lo que se valora en economía no es tanto, también se valora el trabajo aplicado, pero realmente lo que se valora mucho es el trabajo conceptual, el trabajo básico de teoría económica, lo cual está muy bien, porque eso nos hace falta. Pero claro, en situaciones en las que está el mundo pasando por estas crisis, recesiones, como le queremos llamar, tan profundas, pues no parece que solo el mérito de las publicaciones se deba valorar por su contribución a la teoría económica, sino también por su contribución al conocimiento. Lo básico es fundamental, pero tiene que haber una mezcla de todo. Y entonces, bueno, yo creo que el hecho de quejarse ahora del trabajo de los economistas no viene tanto por esto que estoy yo diciendo, que no creo que sea conocimiento común, sino viene más bien por el hecho de que, bueno, se ha fracasado en admitir que las cosas no estaban bien, se ha fracasado al decir que, al aplicar las teorías de los mercados perfectos y decir que los mercados financieros no necesitaban regulación, como se ha demostrado que necesitaban una verdadera regulación, porque que si no, las cosas. Y eso se sabía, pero había unos pocos artículos que demostraban que los mercados financieros, en unas circunstancias hipotéticas muy difíciles de que se cumplieran, podían funcionar eficientemente sin regulación y, no sé, se aplicó esa teoría con generalidad, cuando las hipótesis de partida no se estaban satisfaciendo. Entonces ahí, pues francamente, hemos metido la pata. Yo creo que eso ya se ha aprendido la lección, o sea, que yo creo que ya puede la gente relajarse un poco y pensar en que el trabajo económico, del trabajo de los economistas, va a ser amplio, hay mucho economista buenísimo, se va a hacer economía básica y teoría económica básica porque es imprescindible para el avance del conocimiento, pero al mismo tiempo también se ha aprendido la lección de la necesaria transdisciplinaridad, de formar grupos multidisciplinares y de ser conscientes de las hipótesis teóricas que se hacen, que la mayoría de las veces no se satisfacen en la realidad. Bueno, yo tengo mucho respeto a los economistas, mucho respeto. Les admiro, la verdad, no soy economista, pero me gusta su trabajo. Pero encuentro un poco al hilo lo que ha dicho Mari Carmen, que están demasiado cerrados en una estructura económica, en una visión económica y en un mundo constituido económico. Es decir, tiene los ejes de coordenadas muy claros
y dentro de esos jornadas hablan con una lógica enorme y son capaces de analizar cualquier planteamiento económico. Cuando el mundo está cambiando, y probablemente hay que modificar esos ejes de coordenadas, esos planteamientos. Y esos ejes de coordenadas, en vez de una sociedad basada en el dominio absoluto del capital y en esa movilización de la financiación internacional que estamos ahora, estamos abogando hacia un mundo basado, sustentado en la persona, en las necesidades de la comunidad, en la dignidad de la persona, que requiere una economía, no es a proclamar principios, sino una economía que sea tan competitiva como la anterior, pero que sea sustentada en otro tipo de valores, en otro tipo de principios y de participaciones. Eso requiere modificar los ejes de coordenadas. Y esa modificación de ejes de coordenadas requiere también salirse de su mundo de economista y abrirse a otros mundos de la filosofía, de los planteamientos sociológicos, filosóficos, que de alguna forma que planteen hacia dónde se dirige el mundo, la dirección del mundo. Yo creo que a los economistas les achacaría mucho más el estar encerrados en su propia concha, lo hace muy bien, pero tienen que salirse de esa concha con la ayuda de otras disciplinas para abrirse también hacia la evolución del mundo, hacia dónde va. Y yo creo que el mundo está caminando directamente hacia una humanización, porque ya la persona ya no es la persona inculta de antes, sino es la persona culta, ya el despotismo ilustrado que tenemos presente en nuestras instituciones actualmente, ya deja de funcionar, tiene que dejar de funcionar para ser ya un elemento mucho más participativo, mucho más que la persona intervenga en el quehacer de cualquier tipo de institución, y eso requiere otro modelo económico. Yo creo que estamos ante ese modelo económico, creo que tienen que abrirse los economistas y plantearse con otros ejes de coordenadas distintos lo que sería la visión del mundo. Bueno, yo lo primero que quería decir, que con todos mis respetos a Havel, a quien admiro muchísimo, creo que de la misma manera que puedes hablar de capitalismo mafioso, puedes hablar de comunismo mafioso, que es otra forma de organización del sistema económico, o incluso de socialismo mafioso. O sea que me parece que a él le correspondía hablar del capitalismo porque es la época en que le tocó gobernar, pero que es lo que ha seguido gobernando, pero si ves lo que ha pasado en los países comunistas, bueno, tampoco allí hemos tenido un régimen económico que haya permitido que se apliquen los valores de la ética por los que estaba hablando Javier, o los valores que hacen que el individuo sea, el conjunto de individuos sean los beneficiarios de los resultados económicos, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que reformar en el mundo económico, y en el mundo económico, en el sistema económico en el que nos hemos estado moviendo todos estos últimos años, pues es evidente que hemos desarrollado errores que han hecho que la distribución de la renta, o sea, que nos hemos centrado mucho en el progreso, en el crecimiento del Producto Interior Bruto, pero no nos hemos fijado en cómo se distribuye la renta y la riqueza, o no tanto como deberíamos. Nosotros como economistas sabemos que, porque hay pruebas, hay teoremas que te dicen que no te puedes fiar del sistema de los mercados para garantizar distribuciones de la renta que sean equitativas, no te puedes fiar. Y que incluso aunque partieras de una distribución igualitaria de la renta, dejaras que jugaran los mercados, que actuaran, se realizaran las transacciones, las operaciones económicas, el final no está garantizado que sea ni siquiera igualitario, ni bueno, ni equitativo. Entonces, por eso hay un Estado, por eso hay un sector público, por eso hay un sector público que garantiza que la eficacia de los mercados exista en la gestión de bienes comunales. Tú sabes que ahora tenemos un problema de cambio climático. ¿Por qué tenemos un problema de cambio climático? Porque el clima es un bien público de todos. Entonces nadie tenemos incentivos a cuidarlo mucho, porque esperamos que si yo lo cuido mucho, igual los otros no lo cuidan.
y si yo no lo cuido mucho, igual los otros lo cuidan. Y como eso hay miles de bienes. Entonces, eso necesariamente no puedes dejar al funcionamiento del sistema capitalista. Tiene que estar bajo el control del sector público. Y como eso hay miles de ejemplos, la educación, la sanidad, puede haber una conjunción de privado y público, pero tiene que existir lo público. Y lo público tiene que hacer la distribución de la renta. Entonces, eso... ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado que antes era relativamente fácil hacer, porque no vivíamos en un mundo donde la deslocalización era tan fácil, porque no estaba tan globalizado. Pero ahora, a no ser que tengamos los sistemas fiscales de todos los países, como mínimo en Europa, totalmente coordinados y armonizados, si a mí me graban aquí mucho y en Francia o en Inglaterra me graban menos, mi tendencia es a irme a Francia o a Inglaterra y deslocalizarme. Entonces está mucho más difícil controlar el sistema económico. Pero bueno, para eso también hay muchos más procedimientos de control. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues diseñar de nuevo el sistema, que algunos le llaman capitalista, otros le llaman sistema liberal, otros le llaman sistema de mercados, todos aproximadamente lo mismo, en el cual esas posibilidades de trampas, posibilidades de que ganen muchos, unos pocos, y que las diferencias sean cada vez mayores, que los salarios, la participación en todo el producto que se está generando de la gente trabajadora es cada vez menor y la del capital cada vez mayor, que todo eso se puede con la intervención pública y con una regulación sensata, que es difícil, pero con una regulación sensata, bueno, pues aminorar los resultados. Y lo de la globalización, pues ya lo vemos todos como inevitable y nos tenemos que adaptar con nuevas regulaciones y con nuevas acciones entre países que formamos grupos ya, pues para solventar todos esos problemas que plantea la globalización. Entre ellos, el problema horrible de los inmigrantes que estamos viviendo estos últimos días. Eso es una cosa que te rompe el corazón. ¿Cómo estamos permitiendo en Europa que eso pase? Y en Europa no, parece que somos unos bárbaros, ¿no? Parece que somos países desarrollados, y sin embargo está pasando. ¿Eso tiene culpa del sistema capitalista? Pues no lo sé, pero desde luego no tenemos un sistema mercado, sector público, capaz de garantizar que esas cosas tan horribles pasen. Por lo tanto, hay mucho que hacer. O sea, no te puedo contestar en una frase. Pero sí, como decía Javier antes, reconocer que el mundo ha cambiado y que por lo tanto tenemos que hacer un plan, no a corto, sino a largo plazo, para ir solventando todas estas dificultades y crecer, pero garantizando que ese crecimiento y esa prosperidad se distribuye bien. No siempre va a ser igualitaria, pero por lo menos que no esté ocurriendo lo que ahora pasa, que cada vez son un porcentaje de ricos más pequeños los que se benefician de la mayor parte de los progresos del crecimiento económico. No, lo que ha dicho María, yo añadiría una cosa más, ¿no? Que el problema de la visión, digamos, de rapiña, vamos a llamarle, no es una cuestión solamente de los ricos, de los poderosos que andan por ahí, es una cosa que ha entrado en toda la sociedad, está inmersa en nosotros, es decir, nuestros fondos, nosotros no estamos pensando ya en dejar un mundo mejor para el futuro, sino estamos hipotecando el futuro para vivir ahora mejor. Hemos pasado de un sentido trascendente a un sentido hedonista, un sentido de vivir mejor para que los demás haya cuidado a los demás, ¿no? Esto se ha integrado en esto. Significa también que nuestros fondos, nuestros propios recursos, en vez de invertirlos en aquella actividad que sea desarrolladora de actividad económica y empleo en el propio territorio junto con nosotros, estamos dedicando también a la especulación internacional o buscando la máxima rentabilidad, el mínimo riesgo, ¿no? Entonces hay una cultura generalizada, diríamos, del disfrute, del no preocuparse del futuro. Y como diría yo, y pedir a los demás que resuelvan nuestros problemas cuando nosotros estamos intentando sacar lo mejor que podemos nosotros. Es decir, mientras no cambie esa cultura, es decir, aparte de que hay que poner freno a todo este desmadre, hay que empezar también a modificar la cultura popular en el sentido de que también seamos mucho más conscientes de que estamos ante un mundo que tenemos que dejarlo mejor de lo que hemos recibido, que tenemos que dejar mejor herencia a los hijos y nietos de la que recibimos de nuestros padres y no vivir en un consumismo atroz que de alguna forma lo único que nos hace es embrutecer.
Yo creo que esto va lo uno con lo otro, poner freno a una cosa, pero también cambiar la cultura de toda la gente, porque todos estamos inmersos en esa cultura. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que es ahora lo que llaman la hora de la ética, ya vamos a poner los valores en su sitio, ¿no? Claro, es que no, vamos a retomar. Si todos son malos, pero tú tienes tu sí, exacto, exacto. ¿Dónde están? Exacto, es decir, exacto. ¿Dónde estamos? No, no, y la transferencia intergeneracional que estamos haciendo, como dices tú, eso es un horror, o sea, un horror, no tenemos en cuenta. Digo, la ecología, que incluso la el yo, el yo y el ahora, el ahora. Sí, el ahora, sí. Bueno. Yo no estoy en contra de la globalización ni de la competitividad. Creo que son bases del modelo económico, lo de la globalización. Se puede evitar, pero solo se puede evitar poniendo barreras a las transacciones comerciales, poniendo barreras al movimiento de personas. Yo creo, considero que es bastante difícil luchar contra la globalización. Si vamos a vivir en un mundo globalizado, obviamente, y aunque no viviéramos en un mundo globalizado, si queremos tener progreso, necesitamos ser competitivos, porque nuestros vecinos lo son. O sea, y si generamos producto para vender y para obtener una cierta rentabilidad y no somos competitivos, no vamos a vender ni dentro ni fuera, ni no nos va a servir los mercados exteriores, ni nos va a servir nada. Entonces, desde ese punto de vista, ahora, yo creo que eso no es óbice para que se prediquen los valores de la cooperación. Está demostrado en teoría económica, en teoría de los juegos, que teoría de los juegos es una parte de estos modelos básicos que se elaboran, ¿no? Tú pones a agentes racionales jugando juegos económicos o de otro tipo, y entonces te preguntas cómo salen más beneficiados los dos, los tres o los cuatro personas, no cada uno, sino grupo. Bueno, y es evidente, e incluso uno, que si tú tienes un comportamiento egoísta, puedes obtener resultados positivos. Pero si tienes un comportamiento cooperativo, globalmente lo que se obtiene es mejor, y por lo tanto en el reparto vas a quedar mejor. Pero eso es difícil de transmitir. Parece que los humanos hemos nacido, no sé en qué consiste, porque hay evidencia de que la cooperación es buena. La prueba es que en otras áreas de la vida, la cooperación en política es buena. La cooperación entre estados para evitar guerras es buena. Pues en economía también. Si hacemos las cosas de forma cooperativa, los resultados son mejores. Lo que pasa es que transmitir ese valor, que a veces no lo ves en el cortísimo plazo, sino que necesitas un poco de paciencia y de espera para más medio y largo plazo, es difícil. Pero yo no me resignaría a pensar que solo tiene que ser competencia, competencia, competencia. También puede haber cooperación, y la competencia no exige tampoco que no tengas en cuenta a tu vecino, exige que tú hagas lo mejor posible tus cosas, pero eso no significa que vayas en contra de nadie, no tienes por qué ir en contra de nadie, se puede ser competitivo y cooperar, o sea que no veo por qué, no creo que deben de ser antagónicos, yo creo que tenemos que buscar sistemas que permitan que la gente coopere y que además los resultados sean como si sean buenos y que por lo tanto sea como si hubieran actuado competitivamente. Eso hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, en pesquerías. Las pesquerías es un montón de gente compitiendo por un stock de un recurso que es finito. Y parecía que, bueno, que cada uno, cada pescador tenía que ir a quitarle al otro, tal. ¿Qué va? Cuando tienen reglas de funcionamiento que implican cooperación y establecer reglas de funcionamiento y tal, los resultados son mucho mejores, son mucho mejores. O sea que no me resigno a esto, de que solo podamos tener o cooperación o competitividad. No, yo creo que podemos tener buenos resultados como si actuaras competitivamente y cooperación. Y además la competencia en sí mismo no tiene por qué exigir, no tiene por qué obligar a que los resultados sean solo buenos para unos y no para todos. No, no. Si es competencia no perfecta y hay monopolios, y vale, eso son otras cosas, pero la competencia bien entendida no tiene por qué ser así. Bueno, comparto la idea de que no se pueden anteponer ni se deben anteponer la cooperación con la competitividad. No son conceptos contrapuestos. Yo estoy diciendo la cooperación para la competitividad.
o para competir. Yo creo que mediante la cooperación se compite mejor que en solitario y se puede sacar mucho mejor ganando todos. Eso aplicaría no solamente entre empresas, sino también la cooperación internacional. Es decir, en este momento la cooperación entre regiones del mundo, en que unos están necesitados de técnica, tecnología y de formación y de estructuración de país, mientras que tienen mercados inmensos, y otros que tenemos tecnología a manta, pero no tenemos mercados. Es decir, en este momento una cooperación para promocionar ambas regiones sería ideal, sería un planteamiento ideal donde saldríamos ganando ambas regiones, ¿no? Pero eso teniendo en cuenta, tendría también en cuenta una cosa, que en este momento la competitividad del capitalismo internacional, vamos a llamarle así, por no sé cómo lo llamarle, genera también unos despilfarros de recursos impresionantes, sobre todo son los recursos humanos. Es decir, que en este momento tengamos un 25% de desempleo en una población muy formada como la que tenemos, es un despilfarro absoluto. Entonces, en esto, si mediante la cooperación, poniendo el énfasis en la comunidad, en las personas, el aprovechamiento óptimo de esas personas, cooperando las distintas entidades para sacar a todos esos recursos a flote, podemos ser más competitivos que en una sin cooperación. Yo creo que la cooperación, el valor cooperación, así como se ha pedido, la competitividad es un valor a tener en cuenta, la solidaridad es un valor a tener en cuenta, que regule tal, la cooperación es otro valor que regula enormemente, sobre todo en esta era del personalismo, donde las personas van a intervenir. Entonces yo creo que no son contrapuestos. Cooperar para competir, estar en el concierto internacional compitiendo, indudablemente marcando reglas de juego, como en toda actividad económica, para que el juego sea limpio y sea ordenado, sobre todo la fiscalidad que entre a formar parte también del juego internacional, pero luego estableciendo los cauces de cooperación, sobre todo de carácter territorial, donde de alguna forma tratemos de aprovechar al máximo los recursos, el principal recurso que tiene nuestro país, que son las personas. Yo creo que hay que dar un giro de forma de pensar. No son en absoluto contradictorios, sino que son realmente complementarios. Es que hueto, yo creo que vamos a con la gran cabeza. Cooperación, esta bestia no es que es va. Esta es va. Una cuestión social no es la cooperación. ¿Qué va? Es competitiva, tiene que ser competitiva. Necesariamente competitiva. Si es competitivo. Si no es competitivo, no haces nada. Es decir, valores morales sí, sí, pero valores en la persona sí, pero la persona competitivo. Que luego además genera su organización tienes que sean competitivas con la otra. Claro. Y si no, no tienen vuelta de hoja. Si no, no tienen vuelta de hoja. Si no es competitivo, no tiene vuelta de hoja. La competitividad ha marcado unas reglas de juego que es difícil sustituirlas, que va en absoluto. No se puede sustituir. Pues difícil, difícil, pero la idea de que Europa se uniera, de que Europa evite situaciones como las que se han vivido en guerras mundiales anteriores, bueno, generadas en nuestro territorio, en la zona europea, la posibilidad de que los alemanes, los nórdicos, los del sur, los del este, los del oeste, estemos cooperando en cosas que son importantes para, no solo en economía, ¿eh? Y me parece una idea genial. Lo que pasa que pues las ideas geniales requieren mucho esfuerzo, ¿no? Para ponerlas en práctica en la realidad. Y en la realidad, por ejemplo, con la moneda única del euro, pues yo creo que ya se veía venir que mientras no tuviéramos una economía mucho más integrada, el hecho de quitar poderes de decisión a los estados, concentrarlos todos en una única autoridad, por ejemplo la política monetaria, pues solo se podía hacer si había una cierta armonización entre la situación financiera de los distintos estados miembros. Y claro, cuando eso se ha visto que no es así, que Grecia no es igual que Alemania, que Alemania no es igual que Portugal o igual que Irlanda, pues hombre, se nos ha caído un poco el modelo, ¿no? Porque no ha estado a la altura, le ha costado reaccionar, le ha costado estar a la altura de las circunstancias, pero yo creo que, all in all, como dicen los ingleses, teniendo todo en cuenta, yo creo que es una buena idea lo de haber hecho la Unión Europea. De hecho ya se empezó con el carbón y el acero,
Tenemos ahora muchas políticas comunes que están funcionando bien, la política pesquera está funcionando bien, la política tecnológica todavía falta, pero está funcionando bien. Todo lo de los fondos estructurales ha sido una bendición, que no hablamos de lo bueno. Muchas veces hablamos solo de estos últimos años en los que ha sido difícil para ellos modelar las cosas acorde con todo que venía de fuera, ¿no? O es difícil para Alemania, por ejemplo, no pensar que a los griegos hay que ayudar, pero sí hay condiciones. Es difícil porque son culturas totalmente distintas, tienen experiencias a lo largo de la historia completamente distintas, y todo eso tenemos que ir poco a poco cambiando. Eso no se va a hacer de hoy para mañana. Pero a mí, yo sigo pensando que la idea de la Europa unida es una buena idea, que tenemos que olvidarnos de que somos el centro del mundo, eso desde luego, que no somos más que una parte del mundo y que necesitamos estar juntos cooperativamente para poder tener un papel en el mundo importante, y que hay que luchar para que los alemanes, los ingleses, bueno, a ver qué hacen los ingleses ahora en esta votación, pero bueno, los ingleses, los austríacos, los portugueses, los italianos, los franceses, los españoles vayamos comprendiéndonos cada vez mejor unos a otros, hasta formar, cada uno tendrá que mantener su personalidad, pero unos principios comunes de actuación. Y yo creo que eso en el futuro se va a poder conseguir. Hará falta paciencia, gente con visión, como tuvieron los que crearon, y gente que líderes europeos, que realmente con visión europea, mucha capacidad de tomar decisiones y muy, no sé, con valores morales muy, muy fuertes. Yo creo que Europa no se tiene que poner en cuestión la utilidad de Europa. Europa es necesaria, hay que construir Europa. Es decir, yo no pongo en duda, ¿no? Si es posible o no es posible, no sé. Tenemos que hacerlo, hay que construirla porque es necesaria. No tenemos que mirar la historia del siglo XX. Historia del siglo XX, Europa ha estado a guerra limpia todo el siglo XX. Es decir, de esa guerra limpia a entrar a la situación que estamos ahora, hay un abismo. Y un abismo incluso para las propias, incluso mirando dentro del Estado español también. Es decir, un Estado español sin Europa hubiera sido distinto que un Estado español con Europa. Hubiera habido otros intentos de otro tipo y otros planteamientos que no son posibles en Europa si hubiéramos estado en solitaria, ¿no? O sea que yo ahí no pongo en duda de que es necesaria, por una parte esa. Por otra parte, también en Europa se puede consolidar un modelo de sociedad, un modelo de sociedad futura, mucho más adecuado a nuestra forma de ser, que sea distinto de esa amorfa internacionalización. Es decir, yo diría una Europa que tiene sentido propio, visión propia, un modelo de sociedad adecuado para todos, que es por el que hay que trabajar, y yo creo que ese paraguas nos tiene que dar Europa. Y dentro de ese paraguas de Europa, de preservarnos de un modelo de sociedad y de trabajar para el exterior, luego lo que tiene que funcionar mucho son las regiones dentro de Europa. Las regiones competitivas, regiones enraizadas dentro de cada región, pero que en ese paraguas común de Europa, en el cual estamos todos de acuerdo, yo creo que es el modelo. Una Europa que tampoco se meta en cada una de las regiones, en cada uno de los temas, cada uno tiene que sacar las temas, pero ese paraguas general que es Europa para todas las regiones que formamos en Europa, y luego regiones competitivas que facilite esa competitividad de las regiones, yo creo que es el modelo por el que hay que trabajar, y estoy de acuerdo totalmente con Maricarmen que hay que luchar para conseguir un modelo de estos, ¿no? Bueno, yo creo que en este país se ha demostrado a lo largo de bastante tiempo que el tener un sector industrial potente nos ha servido de mucho a todos, desde el punto de vista económico. Nos ha servido para garantizar una cierta estabilidad en el empleo, nos ha servido para garantizar bueno, que tecnológicamente hemos ido avanzando, ha costado, pero la innovación poco a poco se ha ido imponiendo. Para tener empleo para la gente, para tener progreso y de hecho para tener una cierta fortaleza cuando han venido mal dadas internacionalmente, ¿no?
Entonces, yo creo que es una característica de la economía vasca, es una característica el tener un porcentaje más alto que el resto de España, incluso más alto que otras regiones europeas, de sector industrial. Entonces, si miramos a los informes se están haciendo sobre los datos que están dando sobre cuál es el peso del sector industrial y cómo ha sufrido el sector industrial desde 2007 hasta 2009, volvió a sufrir hasta el 2013, que empieza a recuperarse, bueno, ha habido una disminución del porcentaje de empresas, ha habido más desempleo, pero la tendencia es a que eso se esté recuperando. Y por lo tanto, yo no creo que sea un objetivo nada imposible de lograr el tener esos porcentajes de sector industrial. ¿Que hay que trabajar para conseguirlo? Claro, como en todo, como hay que trabajar para tener un sector sanitario muy potente o un sector educativo muy potente. Y ya sabemos, además, están diagnosticados los problemas de nuestro sector industrial. No se invierte suficiente en tecnología, en innovación, necesitan el apoyo del sector público para hacer eso. Todavía, bueno, tenemos unas relaciones laborales que chirrían, es muy difícil lograr unas relaciones laborales y eso nos está haciendo daño. Tenemos empresas que son pequeñas y empezamos con políticas para apoyo a las pequeñas empresas, pero luego conseguir que esas aumenten de tamaño es complicado, que lleguen a 20 trabajadores es complicado. Las asociaciones entre empresas ha sido algo también que ha costado, pero bueno, los clústeres parece que están funcionando. Entonces yo creo que no es que no podemos renunciar a ese objetivo. Yo creo que tenemos que tener el objetivo de tener un sector industrial potente, competitivo, que sea innovador, que venda mucho fuera, que tenga mercados exteriores, que genere empleo y que, por lo tanto, la gente joven que se está formando en este país y que son muchísimos y que que serían súper útiles, pues que puedan tener ahí una vida de trabajo fructífera. Y no me parece que... Yo creo que el gobierno, al revés, yo creo que esto se tiene que poner como objetivo un objetivo exigente en cuanto al sector industrial y hacer todo lo necesario para lograrlo mantener. Y diversificado también, lo más diversificado posible, mejor. Una cosa buena que se hizo fue antes, cuando se hablaba tanto de que teníamos que cambiar hacia el sector servicios, es hacer servicios avanzados para la empresa. Eso ha sido un éxito. Eso ha sido el secreto. Es un cambio, eso es industria. Eso es industria, claro. Bueno, yo creo que estamos en medio de una revolución clara. La revolución industrial supuso que pasara la agricultura del 60% al 10% o 8%. En este momento la revolución del conocimiento que estamos viviendo ahora está haciendo pasar que la industria pasara de ese 40% que era cuando hace muy pocos años todavía, 40%, a ese 25% como deseable, porque todo el sector, todos los sectores de hace 30 años hoy representan alrededor del 60% de la economía, porque el 40% es nuevo sector. Es todo el tema de las telecomunicaciones, aumento de servicios avanzados, etcétera. Entonces, eso es una evolución de la propia revolución. Entonces, pero en detrimento de eso han creado ese sector servicios, que llamamos algo tan genérico y tan general, pero hay servicios avanzados a empresas, servicios del conocimiento, la sociedad del conocimiento o empresas del conocimiento, que están cubriendo el espacio que va dejando la industria manufacturera, vamos a llamarle, y las propias industrias también van evolucionando hacia empresas del conocimiento mucho más que empresas productivas, productoras propiamente dicho. Eso es positivo, yo creo que eso es positivo y eso es bueno, y por ahí tenemos que ir. Y tenemos la suerte de que en el País Vasco contemos con un sector, se haya desarrollado, un sector tecnológico, científico y de universitario, potente tenemos, de forma que es en ese nuevo reto, digamos, de la economía ya más, que requiere más conocimiento, estemos ya en primera fila como para poder entrar a competir en el mundo. Pero de todas formas, la industria es el motor, el núcleo inicial, el motor, el par de arranque lo tiene la industria, y a partir de la industria se van generando otro tipo de economía de conocimiento, que está adquiriendo ya propio motor, está adquiriendo, porque antes el conocimiento tecnológico, la investigación, estaba dedicado para la industria.
Hoy en día el movimiento tecnológico y la investigación tiene ya mundo propio, prácticamente está en todas las redes europeas, está trabajando con otras instituciones ajenas, aparte del servicio directo concreto a las industrias, está cogiendo ya actividad con propia, ¿no? Yo creo que es bueno, y yo creo que el objetivo de tener el 25% de peso en el sector industrial es ambicioso, mantenerlo ahí no es poco, y creo que es importante y creo que se puede conseguir, vamos. Bueno, a mí las humanidades, el planteamiento humanístico me parece esencial en la educación, en la persona en general, ¿no? Al final, si tenemos que tener una escala de valores, si tenemos que tener una ubicación en el mundo y una especie de misión en el mundo, saber para qué estamos aquí, requiere un planteamiento humanístico claro, eso es necesario. Pero yo creo que la enseñanza está en una revolución mucho mayor, ¿eh? Porque de alguna forma pasar de una enseñanza concentrada en la época juvenil a una enseñanza desarrollada a lo largo de toda la vida, en una enseñanza de relación directa de profesor-alumno a una enseñanza donde los medios de información nos van a ofrecer cualquier tipo de conocimientos a nuestra disposición en cualquier momento, eso está cambiando una forma de concebir la enseñanza tremendamente. ¿Eso qué quiere decir? Que es que nuestros jóvenes van a dejar de ir a la universidad, que van a formarse por internet. No, en absoluto. En absoluto. La universidad sí que tiene que modificar sus pautas de funcionamiento, de forma que en vez de ser transmisores de enseñanza pura, sean trabajadores junto con los alumnos en procesos investigativos en relación también con las necesidades sociales del futuro, acudiendo a las redes para conseguir la información, la formación necesaria. Es decir, tiene que ser un trabajo mucho más del alumno, ¿cómo diría yo?, interesado en su propio proceso formativo, partícipe de su propio, no agente pasivo, sino agente activo de su proceso formativo, que trabaja junto con el profesor en aspectos de investigación y colaborativos, y donde en ese aspecto colaborativo entre también para qué está trabajando, para qué sociedad está trabajando y qué es lo que puede aportar en la sociedad desde el principio. Eso yo creo que es mucho más importante, modificar el modelo de enseñanza adaptado a las nuevas situaciones de las tecnologías, que no el estar transmitiendo las enseñanzas como hemos venido haciendo hasta ahora, que eso ya se va a acabar en el tiempo. Eso unido a que ya la evolución también de la población, la edad juvenil, que ya la entrada al trabajo no entra más que hasta antes del 25 años, es difícil. Por otra parte, la jubilación, que tiene una esperanza de vida muy larga y mucho tiempo, y toda la carga social sobre la población activa, eso va a ser insostenible en el tiempo, y esto va a exigir que los estudiantes participen también profesionalmente en el trabajo profesional en la sociedad, y también los mayores, los jubilados, que retrasen la jubilación o no sean tan pasivos como están intentando, y sean también parte de actividad y parte pasividad. Exige también una, como diría, reingeniería social de las edades de las personas, porque de alguna forma es insostenible lo que tenemos. Pero eso en el momento educativo. El cambio de formación de jóvenes a formación continua, el cambio de profesor alumno a redes de información y de acceso a la formación, modifica radicalmente el propio concepto educativo, que tiene que ser mucho más rico desde el punto de vista humano y desde el punto de vista participativo por parte del alumno. Añadiré, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Xavier, es un mundo complejo, es un mundo que ha cambiado, es difícil y que hay que acertar además, porque se nos va, depende todo de, bueno, no todo, pero mucho depende de cómo enfoquemos bien la educación. Lo único, bueno, pues yo diría que un país tiene que tener una cierta cultura, ¿no? No solo una cultura tecnológica y una cultura musical, necesita una cultura en valores, una cultura en hacerse preguntas, una cultura en la forma de diseñar tu mentalidad, tu cerebro, y todo eso no se puede conseguir solo con la técnica, también necesitas todas las humanidades para poder conseguir ese bagaje cultural, en el fondo lo que hace es tener ciudadanos que trabajen o no, o estén en la época de ser niños, jóvenes o mayores o jubilados, siempre están preocupados por lo que acontece a su alrededor y siempre saben juzgar lo que está aconteciendo, ¿no?
Y eso es vital. O sea, lo que no te hace falta en una sociedad es gente que pasa de todo. O sea, gente que dice, ah, yo de eso no entiendo, yo de eso no entiendo. No, tenemos que tener una cultura básica que todos podamos permitirnos entender de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y por lo tanto, yo creo que tiene que haber una educación a lo largo de toda la vida que eso sea parte, una parte incluyente y muy importante. Y luego, un tema nada, lo de la demografía. Yo creo que ese es un problema que no hemos mencionado hasta ahora, pero hay que tomárselo muy en serio, ¿eh? Muy, muy en serio, porque tenemos muy poca natalidad y la esperanza de vida ha aumentado tanto que aquí vamos a ser una sociedad de viejos enseguida. O si no, dejamos las puertas abiertas para que entren jóvenes. Antes, en los 80, eso pasó. Que estábamos asustados con lo que iba a pasar con la natalidad y al final la tasa de natalidad se mantuvo porque tuvimos mucha entrada inmigrante. Pero para tener entrada inmigrante necesitamos tener puestos de trabajo. Si no hay puestos de trabajo, no van a venir tampoco. Es un tema muy serio, ¿eh? Y la educación de toda esta gente también. Bueno, yo creo que antes se ha mencionado, ¿no?, que si el mundo fuera uniforme, se perdería una cantidad de riqueza impresionante. La diversidad es riqueza, como no. Lo mismo que si el medio ambiente tiene riqueza biológica y los ecosistemas están bien mantenidos, tenemos mucho más riqueza que si destruimos los ecosistemas, destruimos la biología, destruimos los árboles, destruimos los animales. O sea, que el mundo tiene que tener diversidad para que sea rico. Entonces, yo creo que el futuro tiene que ser, dentro de unas reglas comunes, permitir que las culturas sean muy distintas y dar valor a la diversidad de idiomas, a la diversidad de músicas, a la diversidad de bailes, de educación, y hacer compatible todo, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro futuro, teniendo como tenemos una lengua súper valiosa, súper especial, súper única, pues que una gastronomía también distinta, esos son valores de los que tenemos que presumir, fortalecer, y yo creo que desde luego Europa quiere diversidad. Mira, una de las cosas que más protestamos los ciudadanos es de que las ciudades se están homogeneizando. Tú antes, cuando salías a París, veías cosas en París que no veías en Madrid ni en Bilbao, y ahora parece que son las mismas tiendas, las mismas tal, dices, pinche, ¿para qué he venido a París si estoy viendo las mismas tiendas que en Bilbao, las mismas cafeterías que en Bilbao? Eso a la gente no le gusta. A los ciudadanos lo que queremos es también diversidad. Por lo tanto, si los ciudadanos queremos diversidad, al final se conseguirá diversidad y los pueblos mantendrán sus características porque es una fuente de riqueza imponente. Comparto lo que ha dicho María Carmen. La identidad con un país es algo más que folclore, es mucho más. Es identificarse con unas gentes, es luchar por unas gentes, es coger un sentido de trascendencia como país hacia el futuro. Es establecer también las redes de comunicación y de colaboración entre las personas y esto para hacer un trabajo en común. No sé cómo decir, es en la morfidad de la de internacional, en la morfo internacional no se puede plantear este tipo de cuestiones si no existen regiones o pueblos que de alguna manera luchan por su propia identidad y por su propio futuro, y eso va a ser necesario. Yo creo que Euskadi, y lo mismo que Euskadi, otras regiones van a tener también un futuro. Ahí está, precisamente, digamos, la riqueza. Ya he dicho, Europa como paraguas, Europa como cultura común, pero luego las regiones, los pueblos, son los que de alguna manera tienen que traccionar de la economía y de su propia forma de concebir el mundo y de su vida, ¿no? O sea, Euskadi tiene más sentido que nunca en este momento.